En Descifrando el Juego nos acercamos al béisbol. La historia del béisbol es muy antigua. Hay evidencias de juegos con palos y bolas desde comienzos de la civilización e incluso en la Edad Media. A principios del siglo XVIII comenzó a haber términos que mezclaban bait y ball, aunque se tiene registro de que la primera vez que se usó béisbol fue en 1744. El primer club de béisbol que se formó fue en Nueva York, en 1842, y sus componentes empezaron a escribir las primeras reglas de este deporte que se hizo muy popular por toda la ciudad. El béisbol había entrado en la competición olímpica en Barcelona 92 y duró hasta Pekín 2008, cuando fue retirado del programa olímpico, aunque en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, este verano 2021, el béisbol ha vuelto a entrar en el programa olímpico. El béisbol es un deporte donde se enfrentan dos equipos, por medio hay una pelota y siempre uno va a la defensiva y otro equipo va a la ofensiva. ¿Quién gana? Gana el que consigue anotar más carreras. ¿Qué es una carrera? Una carrera es el campo donde se juega, es un cuadrado con cuatro bases. El bateador batea desde el home plate. Entonces, en el momento que consiga anotar las cuatro bases, es una carrera, que sería como un gol en el fútbol. El equipo que consiga más carreras gana el encuentro. En el equipo lo compone 9 jugadores titulares, tanto a la ofensiva como a la ofensiva. El partido dura 9 entradas. ¿Qué es una entrada? Una entrada es el periodo donde un equipo, home club, defiende y después tiene que atacar. En el momento que concluyen las dos cosas, es el término de una entrada. En el béisbol no hay tiempo. Consiste el partido en 9 entradas. Al término de las 9 entradas, el equipo que va ganando, pues es el campeón. Entonces, en la defensiva, el equipo que está en la defensiva, hay 9 posiciones. Está el pitcher, que es el número 1, el catcher, que es el que se pone las protecciones, está aquí siempre detrás aguantando los lanzamientos del pitcher. Primera base, segunda base, tercera base, shortstop o interbase. Y después tenemos los 3 exteriores, que serían left field, right field y center field. Exterior izquierda, exterior derecha y exterior centro. Entonces, ellos tienen que intentar que no le hagan ninguna carrera, como defendiendo, atrapando la bola, intentando de que la bola llegue a la base antes que el corredor. Entonces, el que está a la ofensiva, ¿en qué consiste su trabajo? El equipo que está a la ofensiva coge el bate normal e intenta golpear la bola que le lanza el pitcher. Y tiene que intentar llegar a la primera base a salvo, antes de que llegue la bola a su destino. La diferencia entre el béisbol y el softball es más que todo la distancia entre bases y la distancia del lanzador a la zona de bateo. En el béisbol la distancia entre bases son 27,20 de metro. En el softball son 18,20, bastante más corta. En el lanzador lo mismo, distancia, la del béisbol más larga y la del softball más corta. ¿Qué pasa? Que en el softball el tiempo de reacción es bastante más corto y, por lo tanto, más difícil. En el béisbol, al ser la pelota más pequeña, camina más y la distancia es bueno que sea tan larga porque te da tiempo de reacción. Con la velocidad que trae la bola, es casi imposible. De hecho, es muy, muy, muy difícil batear una bola de béisbol. Bueno, esta es la última modalidad que ha entrado aquí en España como béisbol, que es el béisbol 5, que es una modalidad súper atractiva, que se puede jugar en cualquier terreno porque no necesita tanta distancia, con cualquier cuadradito se puede jugar. Es una cosa súper divertida, jugarían 5 contra 5 con una pelota prácticamente como la del tenis y es una cosa súper bonita y entretenida.
os animo a que lo practiquéis. En Andalucía, la competición que tenemos este año, por desavenencia con la Federación Andaluza, estamos compitiendo conjunto con la región de Murcia. Entonces, jugamos primera división. Ahí hay un grupo de seis equipos que competimos en primera división para ascender a división de honor, que es el tope que puede ascender en España. La primera división se compone por grupos y por fases. Está región sur, región norte, región centro, así hasta 8 regiones. Cuando se acaba la competición por región, hay una fase final en la cual hemos competido este año el Benamejí Béisbol, donde participan los 8 mejores equipos el mejor equipo de cada región. Y el que consigue ganar la competición asciende a División de Honor. Este año, ya te digo, lo hemos conseguido participar. Es verdad que el nivel es muy alto cada vez más en España, pero ahí estamos bastante bien. Hola, me llamo Raúl Ramírez, tengo 19 años y soy de aquí de Benamejí. Pues llevo jugando a béisbol desde muy chiquitito. Prácticamente que tengo uso de razón. Pues yo recuerdo, bueno, no recuerdo porque mi padre jugaba, mis tíos también jugaban a béisbol, y entonces a partir de ahí, pues poco a poco me fueron inculcando los valores del béisbol y entrenando y demás. También era mi entrenador, mi padre, desde chiquitito. Pues he pasado por todas las categorías inferiores y ahora actualmente estoy en el equipo senior de Benamejí Béisbol Club. Soy juvenil, la categoría juvenil, pero estoy jugando con el equipo senior. Los entrenamientos, pues a la semana entrenamos unas 2 veces, unos 2 días, unos martes y los jueves. Hacemos una hora y media, cerca de 2 horas de entrenamiento. Y pues yo lo compagino muy bien. Estoy estudiando, lo compagino bien y demás. No tengo problema en compaginarlo. La unión, la familia que se crea aquí, una gran familia y tiene unos valores muy bonitos, por ejemplo, la ilusión, el compromiso. Hola, soy Irene, tengo 35 años y soy jugadora en el Benamejí Béisbol Club. En realidad empezamos a entrenar en el equipo de softball en abril, pero he jugado varias veces aquí en ligas de verano y demás. Bueno, en realidad cuando ves la primera vez un partido de béisbol no te enteras absolutamente de nada. Entonces yo creo que eso es en realidad lo que te atrae, ¿no? Que es lo complicado, ¿no? El número de jugadas que tiene, la verdad que es atractivo y engancha un poco. Bueno, ahora mismo no estoy trabajando, tengo 2 niños pequeños y la verdad, bueno, algunas veces me resulta más complicado venir, pero en realidad lo voy compaginando bien, vamos, porque por las tardes suele estar mi marido en casa, así que es cuando suelo venir a entrenar. Él también juega al béisbol en el equipo senior y yo vengo los lunes, los miércoles, los martes y los jueves. Nosotros no hemos empezado todavía la competición. Empezamos a entrenar en marzo, la verdad, y todavía no hemos llegado. Hemos jugado eso, amistosos y demás, pero en realidad no hemos empezado la competición. A continuación, la bola de softball. Como veis, una bola bastante más corta que la de béisbol. Dura, es una modalidad que según la modalidad que estemos practicando, la bola es semiblanda o es dura. Está el slow pitch y el fast pitch. Y según la modalidad, la bola es dura o semidura. Y aquí tenemos la bola de béisbol. Esta es la que se juega aquí en España. Una bola bastante dura. Aquí tenemos la marca Marucci. Y aquí marca la que queráis, pero nosotros aquí practicamos con Marucci. Aquí tenemos los bates con los que compiten los niños, que están desde los 9 hasta los 15 años jugando con aluminio. Como comprenderéis,
Es un material súper adaptado para los niños para que les dé un poquito de fuerza a la hora de batear. El tipo de bate depende, cada niño coge el bate que esté a gusto con él. ¿Qué pasa? Son diferentes tamaños, diferentes pesos y esto lo tenemos que adaptar a nuestro cuerpo. Recomendable, bate que podamos tirar de ello, porque si yo cojo, porque no tengo cuerpo, y cojo un bate muy grande no voy a poder desplazarlo bien. Entonces, coger el bate que sea adaptado a nuestro cuerpo. Después, una vez que pasamos desde sus 18 hasta senior, tenemos bate de madera. Esto ya varía. Estos son bates normalmente de bambú, de diferentes maderas, pero que es lo mismo que con los nenes. Tenemos que adaptar los bates y los tamaños de los bates a nuestro cuerpo. Un jugador puede medir unos 60 y necesita un bate bastante más pequeñito. Un jugador puede medir unos 80, entonces necesitaría un bate un poquito más grande, ¿vale? Estas son las protecciones del catcher, súper importante. Estas son unas rodilleras semiduras, bueno, duras, que cuando la bola choca en ellas se escucha el ruido, tienes total protección, aquí no te va a hacer daño. Y son obligatorias para el catcher, por supuesto. Y es una cosa que aquí se tiene que gastar unos dineros porque es súper importante estar protegido. Después de la rodillera tenemos el peto. El peto lo mismo. Es compañero de la rodillera y lo mismo, nos va a proteger de cualquier golpe de la bola. Y es súper importante, lo dicho, que si nos tenemos que gastar el dinero, siempre en protecciones buenas. Y la mascarilla. La mascarilla es importante. Tener una mascarilla bien adaptada a nuestra cabeza, porque las cabezas de diferentes tamaños hay que adaptarlas al que juegue de catcher, ¿vale? Lo mismo, no podemos. Aquí hay que gastarse el dinero en cosas buenas porque son los que nos protegen el cuerpo, ¿vale? Pasamos a los guantes, tipo de guantes. Este es una mascota de catcher. ¿Por qué es una mascota de catcher? Es el guante más duro que hay en el béisbol, reforzado por todos los lados, con bastante material, importantísimo en la posición de catcher tener una buena mascota para la seguridad del catcher y para las manos del catcher. Seguimos con otro guante que es súper importante, que es un mascotín de primera. Lo mismo, un mascotín grande que tenga capacidad para una vez que entre la bola, de ahí no pueda salir, y es súper importante siempre y único y exclusivamente en la posición de primera base. No se puede utilizar en otra posición. Aquí tenemos un guante de exteriores, 13 pulgadas. Un guante grande para jugar en los tres exteriores. Con bastante caja. 13 pulgadas, 13 y media a poder ser. ¿Vale? Importantísimo para jugar en los exteriores. Y aquí tenemos un guante de cuadro, pequeñito. Para cuando entre la bola, poder tener tacto con ella, ¿vale? Un guante pequeñito y adaptado a la mano. Yo juego en primera base, pero a mí me gusta el pitch. Me gusta jugar el pitch. No sé si sabes el que lanza la bola y está ahí delante. Exactamente, ahora paran y creo que enganchan otra vez en febrero o así. Y la liga suele durar, bueno, como hay menos equipos, pues creo que dura. En un par de meses la tienen averiguada, vaya. Un buen jugador de béisbol debe estar comprometido con el equipo, entrenar muy bien, prepararse y sobre todo, lo que he dicho, estar comprometido, estar concentrado y estar ahí cuando se necesita. Pues la verdad que es muy bonito porque estás jugando y escuchas el ambiente, escucha la grada ahí sonar y te motiva. Estamos aquí en el aula de bateo haciendo entrenamiento de bateo con máquina. Entonces estamos bateando con la máquina de béisbol. También tenemos otra máquina que se adapta a softball, que es bueno para el entrenamiento este, para pretemporada, para cogerle un poquito la velocidad a los lanzamientos, en fin. Aquí siguen los muchachos bateando con la máquina.